Bienvenidos al video tutorial para la carga de los links de las clases grabadas. El presente tutorial aplica para aquellas asignaturas que son dictadas en modalidad en línea. Para poder consignar los links de las grabaciones, debemos considerar lo siguiente. 1. Haber modificado la caducidad de la grabación. Y 2. Que el link sea de acceso público. Las indicaciones de cómo realizar este proceso podrán encontrarlas en la plataforma ZoomMatch a través del menú Ayuda, Docente, Manuales, Acceso a Microsoft Teams. Dadas las indicaciones necesarias previas al proceso de la consignación de los links de las clases grabadas, vamos a iniciar con el procedimiento en la plataforma. Paso número 1. Seleccionamos la asignatura. Luego damos clic en el botón central de la parte inferior, lo cual nos permitirá visualizar todos los planes de clase registrados. Paso número 2. Seleccionamos el plan clase al cual consignaremos el o los links de grabación. Luego damos clic en el botón Links de clases grabadas, identificado con un icono de película color azul. Este proceso nos dirigirá hacia la gestión de los links de las grabaciones en esa clase. Como acotación, se incluye aquí una leyenda para poder recordarles cuáles son los procesos necesarios previos a la consignación del link, así como un link directamente al manual para que ustedes puedan realizar el procedimiento correspondiente. Para agregar el link de grabación, damos clic en el botón con icono de una cámara y un signo más, lo que nos dirigirá a un formulario donde se nos solicitará registrar el link correspondiente. Pegamos y damos clic en guardar. Existe la posibilidad de que puedan agregar más de un link repitiendo el proceso previamente indicado. O, en caso de que se hayan equivocado, puedes seleccionarlo y editarlo, o seleccionarlo y eliminar. Es necesario indicar que no podrá finalizar el plan clase si este no tiene el o los links de grabaciones cargados. Al momento que ustedes dan clic en finalizar, se realiza un proceso de verificación y les indica que deben cargar primero el link de la grabación para poder finalizar su plan de clase. De ser necesario, luego de haber cargado el o los links y habiendo finalizado el plan clase, también es posible agregar o editar a discreción, en caso de que sea necesario, los links de clase. Y así finaliza este video tutorial. Muchas gracias.